Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. En esta sesión es la cuarta sesión de el curso de modelos de combate. El día de hoy ya vamos a empezar a modelar una situación de tiro, ¿no? Entonces vamos a suponer que queremos modelar o vamos a modelar el evento de dispararle a un blanco, a cierta distancia con un arma, ¿no? Pero el acto del tiro se da de tal forma que no sabemos si le dimos o no. Entonces hay ahí una incertidumbre del resultado, ¿no? Entonces lo que hacemos es utilizar las herramientas probabilistas que estuvimos revisando la semana pasada para hacer la modelación de esta situación, ¿no? Entonces, para ello vamos a usar una idea geométrica de cómo es el área alrededor del blanco, y vamos a dar lo que se llama una función de daño, que es una medida de probabilidad, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y a ver qué tanto alcanzamos a avanzar el día de hoy. Entonces, modelos de tiro. De tiro. Y lo primero es tiro sin retroalimentación. Entonces, vamos a suponer que el arma que se tiene, pues sigue cierta trayectoria y en algún momento le tiene que dar a un objetivo, ¿no? Darle al objetivo es, pensando como en las dianas de entrenamiento, ¿no? Que le vamos a dar al mero centro de la diana, ¿no? Al mero punto donde está el objetivo, pero eso no sabemos si le dimos o no le dimos. Entonces, vamos aquí a definir una distancia de fallo. ¿No? Que es como una medida de error, ¿no? O sea, tenemos acá el blanco. El blanco es este punto gordo. Y el tiro le da en esta crucecita anaranjada. Entonces, la distancia de fallo es este error de aquí, y a ese le vamos a llamar R. R. Y nuestra función de daño vamos a llamarle D, y va a depender de la distancia de fallo. Es la probabilidad de haber alcanzado o de haber, sí, de haber alcanzado el objetivo en el tiro, ¿no? Cuando tenemos D de R igual a exactamente a 1, esto lo vamos a interpretar como objetivo eliminado, ¿no?
Entonces, esta es la. Es uno de los francotiradores soviéticos de la Segunda Guerra Mundial. Y para todo lo demás, pues vamos a ver cómo es esta función de cómo es la distribución de nuestra función de daño, ¿no? De alguna forma, podemos pensar la DDR como una probabilidad de asesinato condicional o de eliminación, ¿no? Es una prueba de eliminación condicionada, ¿no? Condicionada a si la R es grande o no. A la prueba de eliminación vamos a llamarle PK, la K de kill, ¿no? Esta es la prueba de eliminación. Ok, entonces vamos a llamarle F de XY a la densidad de prueba de la posición, ¿no? Aquí nuestras dos variables aleatorias, para sacar la densidad conjunta, pues son la posición horizontal y la posición vertical, ¿no? Relativo a la posición del blanco, ¿no? Es decir, el blanco, nuestro punto gordo es el 0, 0. Es el 0, 0. Entonces, la variable X es la posición horizontal y la variable aleatoria Y es la posición vertical, ¿no? Donde el 0, 0 de ese sistemita, pues es el blanco. Nuestra distancia de fallo o nuestro error de disparo es, lo podemos escribir en términos de estas dos variables aleatorias como x cuadrada más y cuadrada a la un medio, ¿no? Es decir, es la norma del xy. Y entonces la probabilidad de eliminación, la PK, no es más que la doble integral de la D en la norma de la XY, ¿no? Que es la R. Por la densidad, esto respecto de X y luego respecto de Y, ¿no? No, hasta ahorita no hemos hecho nada, puras definiciones y demás, ¿no? Vamos a llamar al área en donde el blanco distribuye su posición, ¿no? O sea, no necesariamente es una posición fija. Pero como no tenemos feedback, como no tenemos retroalimentación de qué es lo que está pasando en el campo, en el teatro de operaciones, entonces vamos a suponer que la posición se distribuye de manera uniforme, ¿no? Es equiprobable, en cierta área es equiprobable su posición, ¿no? Y entonces, la probabilidad de eliminación o de asesinato es 1 sobre A
por la integral sobre esa área A, ¿no? De esta cosa. Respecto de X y de Y, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que fuera de esa área no va a estar el blanco. Entonces, allí no vale la pena hacer ningún cálculo. Ok. Entonces, podemos aproximar con una constante. Siempre que tengamos esperanza finita, ¿no? Entonces, la probabilidad de eliminación la podemos aproximar con una A sobre el área esta, ¿no? ¿Quién es esa A? Pues es la integral sobre todo R2 de la función de disparo, ¿no? Respecto de X y de Y, ¿no? Con R que depende de X y de Y. Y esto lo podemos escribir en coordenadas polares como 2pi por la integral de 0 a infinito de R DDR respecto de R, ¿no? Valga el abuso de notación, ¿no? A es llamada área de letalidad o área letal. Y de alguna forma esta es una métrica escalar de la efectividad del arma, ¿no? O sea, de alguna forma mide la efectividad. Ok. Nuestra D de R es no decreciente, perdón, no creciente respecto de R, ¿no? Mientras más grande sea R, esto va a ser peor, ¿no? Entonces, siempre podemos describir a la D de R como la proba del evento de una nueva variable aleatoria que sobrepasa la R, donde R mayúscula es el radio del círculo que mejor aproxima esta área. R es el radio de letalidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que el blanco es eliminado o alcanzado si solo si el está el blanco, ¿no? A distancia R del impacto, ¿no? Del punto donde le da el arma. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de proyectiles, ¿no? ¿Qué tan lejos tiene que estar? Pues eso ya depende del arma. Entonces es esta proba, ¿no? Ahora, si D de R es diferenciable,
entonces podemos calcular la densidad, ¿no? Usando sacando la derivada de la D, ¿no? La densidad de la R, del radio de letalidad, es la deriva menos la derivada respecto de R de la D de R. Y vamos a aproximar el área de daño, ¿no? Relacionada con el arma, la vamos a aproximar con un círculo. Entonces, la vamos a aproximar con pi por el radio de letalidad cuadrado, ¿no? Eso significa que nuestra A la podemos aproximar. Entonces, vamos a aproximarla con pi por la esperanza de la R cuadrada. Ok. Entonces vamos a ver en principio tres casos de la función de daño. Primero vamos a ver una que se llama el daño tipo molde de galleta. O molde galletero. En principio podemos pensar que es lo más sencillo, ¿no? Es decir, vamos a aproximar el área de letalidad igual a pi por R cuadrada, y eso lo que nos dice es que la DDR pues no es otra que nuestra variable aleatoria R, ¿no? En este caso los errores son normal circulares centrados en el blanco, ¿no? La función de densidad, la densidad del error de tiro, es una gaussiana, ¿no? Con parámetros sigma cuadrada. Y 1. La función pk escrita en coordenadas polares es la doble integral primero de 0 a 2 pi y luego de 0 a r de esta cosa de acá, ¿no? Pero en coordenadas polares. 1 sobre 2 pi sigma cuadrada menos r cuadrada sobre 2 sigma cuadrada por r, primero respecto de r y luego respecto de teta. Luego, esto de aquí no es otra cosa que 1 menos la exponencial de 1 de menos 1 medio por r cuadrada sobre sigma cuadrada, ¿no? Y esta es la expresión más sencilla que vamos a encontrar para la pk. Ah,
vamos a llamarle error circular probable. Al radio, este es el radio del círculo más pequeño que contiene al error con proba medio. Es decir, tenemos acá el blanco y el tiro cae por acá. Nuestra R cuadrada, perdón, nuestra R, pues en todas las posibilidades de dónde cayó ese tiro, ¿no? Y lo que queremos saber es cuál, queremos encontrar el círculo que contenga esta distancia y que el error esté ahí, comproba un medio, ¿no? Entonces ese es el error circular. Es el radio del círculo que comproba un medio, encierra a ese tiro, ¿no? Bueno, el otro caso importante es la función de daño gaussiana. En este caso, la DDR es la exponencial de menos R cuadrada sobre 2B cuadrada. Con B un factor de escala. En este caso, el área letal 2 pi b cuadrada, ¿no? Vamos a usar esa parte. Esta función de gaussiana se comporta como una difusión del error, ¿no? Estamos viendo cómo se propaga el error de tiro. ¿Cuál es el problema? Que en este caso tenemos un montón de tiros fallidos, ¿no? Podríamos pensar que si se distribuye de esta forma el daño, entonces estamos o hablando de un arma poco efectiva o si somos ¿cómo se dice esto? Muy quisquillosos, podemos suponer que es un modelo más realista, ¿no? Estamos suponiendo que el tirador estándar va a fallar un montón y que sus errores se van a propagar de forma gaussiana, ¿no? Pero en realidad el argumento de Alan Washburn es que un arma con función de daño gaussiana corresponde a, por ejemplo, armas que tienen mecanismos de fragmentación, ¿no? Es decir,
cae el proyectil o lo que sea y se rompe y provoca un daño hacia los alrededores, ¿no? Entonces, es inefectiva en ese sentido de que se pueden cometer un montón de errores, pero el daño sí se distribuye como una normal en el círculo, ¿no? Ahora, la distribución del error, pues es más o menos manejable. En este caso, la D del X, y, o sea, estamos suponiendo que las posiciones del tiro se distribuyen como normales, con sus parámetros correspondientes, ¿no? Mu X y sigma X y mu Y y sigma Y, ¿no? Entonces, la función de daño va a ser la exponencial de menos un medio de X sobre BX cuadrada más Y sobre BY cuadrada, ¿no? Y la probabilidad de aniquilación o de darle al blanco, de eliminar al blanco, pues tiene una expresión que es bastante fea, ¿no? Porque es una gaussiana bivariada. Y digo, es fea para hacerlo a pata, pero siempre podemos meterlo a la computadora. Entonces tenemos BX cuadrada más sigma X cuadrada por las de la Y, ¿no? Y todo esto por la exponencial de menos un medio de mu x cuadrado sobre bx cuadrado más sigma x cuadrado más mu y cuadrado sobre by cuadrado más sigma y cuadrado, ¿no? Ahora, si de pura suerte estas se distribuyeran como, o sea, que estas dos distribuciones fueran gaussianas estándar, normales estándar, entonces la BX va a ser igual que la BY y va a ser una constante, y la sigma X va a ser igual que la sigma Y, igual que una sigma, y en ese caso sí, la PK pues no es más que la B cuadrada sobre B cuadrada más sigma cuadrada, ¿no? Entonces ahí, ojo, cuando trabajamos con estas cosas tendemos a pensar o se tiende a pensar, y muchos libros y artículos te animan a ese tipo de cosas, se tiende a pensar que si te encontraste una normal, eso es mejor, ¿no? No necesariamente es mejor modelo. Muchas veces se prefiere porque es más fácil de calcular, ¿no? Es más fácil de jugar con las normales, sobre todo si son normales estándar, pero estamos diciendo, ¿no? Eso se vale siempre que tu arma tenga ciertas características, ¿no? No se vale para cualquiera, ¿no? Para tiros precisos no es gaussiano. Pero bueno, déjenme pararle aquí y le seguimos en la siguiente sesión.